La tercera parte de los 240 viajeros que ocupan un avión son europeos y dos quintos africanos. El resto son americanos. ¿Cuántos americanos viajan en el avión? Entonces me dice que un tercio son europeos. Dos quintos son africanos. Y el resto son americanos. ¿Cómo calculo cuántos americanos hay? Sabiendo que en total son 240 personas. ¿Se ocurre o lo hago del tirón? ¿Vais a pensar algo o os da igual? ¿Alguien me dice algo? Lo acabo de decir, tío. ¿Estás aquí o no? Escribiendo el problema, pero tú puedes estar pensando mientras. Joaquín, no te veo escribiendo. Escribiendo. Venga. Nadie me dice nada. Cuando llevas una camiseta tienes que hacer honor a la camiseta que llevas, ¿vale? Este parece un trabajo para Superman. Los únicos superpoderes que hay no es volar y tener una fuerza sobrehumana y correr muy rápido. No. Le he enunciado que lo tienes delante. ¿Qué tienes delante el enunciado? ¿Cuántos americanos viajan en el avión? ¿Cómo lo calculo? Pues hace un tercio de 240. Menos mal. Un tercio de 240. Que sería 1 por 240 entre 3 son 80. Hay 80 americanos. ¿Africanos cuántos hay? Dos quintos de 240. Dos quintos, 240. ¿96? ¿Y cuántos americanos hay? 86 más 80 más 96 menos y pues estos son europeos y africanos, el resto tienen que ser americanos. ¿64? ¿Vale? Y ahora viene el